Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches para todos los que van llegando, un placer saludarlos, me presento, mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista de mercados y en convenio con TICMIL damos esta serie de webinars de domingo a jueves. Buenas noches, David, buenas noches, David. Este jueves les tengo una sorpresa. Vale, tendremos dos webinars, uno a las 7 y otro a las 8. ¿Vale? Les estaré contando, yo creo que mañana o el martes, cómo va a ser la programación. Eso sí será únicamente por Zoom, porque tenemos invitado especial. ¿Listo? Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Aguiar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, realmente una semana hermosa para hacer trading. Creo que una semana así no la veía hace mucho, realmente se dieron creo que como el 90% de las hipótesis se cumplieron. Yo no pude operar más porque pues, ya había cumplido con mis beneficios. El plan de trading me dice, llegamos a un tope de ganancia y pues así como hay un tope de pérdida, también hay de ganancia, no se pudo operar más, pero pues se cumplió la hipótesis del dólar canadiense, se cumplió la hipótesis del oro. Realmente creo que qué semana tan espectacular. Gracias, Caesar. Así será. Muy buenos pips. Yerles, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo para todos. Bienvenidos. Hoy tendremos entonces, como siempre, un domingo premercado semanal. Recordemos que mañana es el Día de los Presidentes en Estados Unidos y por ende, pues, realmente tendremos un mercado lento en la sesión americana. O sea que, pues, no creo que vaya a haber mucho movimiento. Sin embargo, vamos a dejar todo listo. Ahora les confirmo por qué. Creo que mañana no tendremos webinar de psicología. Mañana les confirmo porque es que yo hice una programación para la gente de Rankia, ¿vale? Porque TICMIL tiene un convenio con la gente de Rankia y creo que para mañana había un webinar. Entonces, ahora les confirmo. Listo, tengo que revisar eso. Porque mañana creo que había un webinar de temario especial. Si no, pues entonces sí tendríamos la sesión de psicología normal, pero pues se los confirmo mañana. ¿Vale? O bueno, en el transcurso del webinar. Vamos a dar unos minutos mientras une la demás gente. Mientras tanto, tengamos por acá listo el aviso legal y de riesgo. Elena, muy buenas noches. ¿Cómo vas? Operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. También que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras, personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, ni tampoco es asesoramiento financiero, simplemente sea con propósitos educativos. Camilo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Victoria, muy bien, muchas gracias. Espero que tú también estés muy bien, que te encuentres muy bien, bienvenida. Vale, dicho esto, vamos a nuestra plataforma MT4 de TICMIL, donde vamos a analizar entonces divisas, materias primas e índices para la semana. Recordemos, mañana es festivo, entonces pues habrá que esperar. Yo creo que mañana la operativa va a estar muy, muy calmada. Vale, Hendrix, buenas noches, bienvenido. Bien, empecemos como es costumbre en un premercado semanal. Un segundito, yo de una vez saco esta herramienta del dibujo, del demo helper, que es muy útil. Señores, por acá, vale, ahora sí. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Digamos que desde la última semana habíamos dicho que el eurodólar está presentando un primer HL, lo que denominamos un primer mínimo mayor, ¿vale? Una corrección ordenada en precio que se soporta en el 1.20.45. ¿Listo? Sencillo. Zona de rebote. En este punto, el activo, si recordamos yo el jueves en el último webinar, les dije, vamos a ver cómo cierra la vela. Me parece que el patrón se cumplió, es un shakeout vela envolvente que podría entonces inclinar a que el precio vuelva al 1.22.648. Es decir, que en el marco semanal, digamos, la proyección del euro es completamente alcista. Perdón, este no es el primer HL, este es el segundo, porque aquí ya hubo uno. Entonces, este es el segundo, qué pena. Segundo mínimo mayor, ¿tiene posibilidades de llegar a sus máximos? Por supuesto que sí, después de que con esta cola de techo retrocediera fuerte. Vamos a ver si el marco diario, perdón, nos confirma esa situación. Entonces, en el marco diario,
Habíamos tenido hipótesis alcistas para el eurodólar en esta zona de shakeout. Habíamos dicho que era importante que se ubicara por encima del 1.2682. Efectivamente se ubicó. Me gusta que finalice el viernes con una martillo. El único problema que le veo es que esta resistencia del 1.21487 está difícil de romper. Si la llegase a romper, pues hermoso, porque el espacio está el 1.2730. De manera pues que podríamos buscar largos sin ningún problema. Ahora bien, puede que en este punto el activo, a ver, es que quiero revisarlo bien, estos 3 días, uno, bueno, en realidad 2 días lo tocó, se devolvió, son estos dos picos, ¿vale? Y esta zona de valle, los que están, digamos, fomentando esa zona de techo. Quiero revisarlo bien en H4 a ver qué tenemos. En H4 se ve muy bullish, realmente una vela de rango amplio, interesante, y ya tendríamos que ver el patrón de 1 hora. Es que, a ver, en 1 hora incluso ya hay un patrón, creo que en 15 minutos se puede ver. A ver, yo lo negociaría así, ¿vale? Ese creo que sería el largo, sin embargo, fíjense que en términos de fluidez, pues la resistencia del 1.2146 apenas da el 1 a 1. Tendría uno que confiar en que efectivamente el breakout va a lograrse y planear un swing hasta ya hasta los máximos del marco diario, pero pues no sé, no sé qué tan factible sea eso, sobre todo sabiendo que mañana va a ser un día lento. Yo creo que para el euro la mejor situación, pues claramente es una hipótesis alcista, pero la mejor situación es esperar a ver qué ocurre mañana. Ojalá, me gustaría mucho que el activo hiciera algo así, pues obviamente el mercado hace lo que quiere y no lo que Sebastián diga, pero que subiera y empezara, digamos, a formar una lateralidad en ese 1.2148. Sería muy interesante, pero pues bueno, vamos a ver si esto ocurre. No tiene necesariamente por qué ocurrir. A mí me gustaría mucho porque mi hipótesis es alcista, aunque, ojo, también creo que el euro, incluso si cayera un poco, tampoco estaría mal porque estaría formando un patrón de doble piso en ese 1.2066. Realmente, hipótesis alcista, no tengo ninguna contrahipótesis para irme corto. Cualquier operación que yo plantee en euros será alcista, ¿vale? Entonces, simplemente estar pendientes a que ojalá rompiera el 1.2048, 1.2148, perdón. Si rompiera esa zona, pues muy interesante el euro dólar. La libra, que había empezado a corregir y el viernes se nos fue otra vez, pues bueno. En la libra la cosa es la siguiente, la fluidez alcista en el marco semanal pues está garantizada, realmente el activo puede subir hasta el 1.42, sin igual. Realmente creo que tendría aquí en esta zona, ah no, ya, es que ya la rompió, no hay nada. Tiene toda la fluidez del mundo para llegar a sus máximos, ¿vale? Una situación donde no llegaba desde el 2018, ya 2 años que no llegaba a esa zona. Muy, muy, muy alcista en el marco semanal. El único problema, pues, es que en el marco diario está extendida y tiene sobrecompra. La medimos como en contraste con la línea de tendencia principal. El precio del activo se aleja y, pues, por supuesto, con su promedio móvil simple de 200 observaciones. En este punto, pues, yo ya les he dicho varias veces que quisiera. Ahora, esto es lo que yo quiero, pero pues, de aquí, de lo que yo quiero a lo que sea, es otra cosa distinta. Que corrigiera. ¿Vale? Hasta el 1.36922, ojalá, ¿vale? Ojalá tuviéramos la posibilidad de verlo y en ese punto yo buscaría compras tipo swing. Pero, pues, esto si se da, se demoraría bastante y para cortos, es decir, en contratendencia, realmente sería muy peligroso uno irse a negociar en venta. Compras no buscaría más hasta que el activo presente una corrección interesante, como la que venía presentando en el marco de 1 hora, pero pues bueno, se disparó el viernes por completo con esa subida de los índices, ¿no? Por acá nos dice Freddy, el dólar sigue por encima del 90, aún puede tener fuerza esta semana, nos dice Freddy. Bueno, ahora miramos el de XY, porque yo creo, tengo la esperanza de que esta semana sea la semana de corrección para los índices, es que ya están muy fuertes y venían tratando de corregir y realmente no. Entonces, si la fuerza del dólar, si lo que dices tú, Freddy, se cumple de que la fuerza entonces se garantice para el dólar, podríamos ver esa corrección en índices porque es que creo que ya es muy necesario. Muy, muy, muy necesario. Entonces vamos a estar muy, muy pendientes. Libra dólar, por allá mi perro que hizo algún desastre. Yo quisiera que corrigiera, ¿vale? Que hiciera algún tipo de corrección, pero pues bueno, realmente no sé si la vaya a dar.
Está muy alcista, yo no la tocaría hasta que corrija, tampoco haría cortos, entonces creo que por mi parte me quedaré un poco alejado. ¿Listo? El dólar australiano, que teníamos una hipótesis que se cumplió muy bien, digamos, en cuanto a hipótesis y no como operativa. ¿Listo? Me refiero a, decíamos que era alcista, fue alcista, sin embargo, en los marcos intradía no dio un patrón interesante, ¿no? No dio un patrón interesante para negociarlo, o por lo menos que a mí me interesara en los marcos intradía. Sin embargo, que dijimos que si el activo lograba ubicarse por encima del 0,7636, pues iba a ser muy, pero muy bullish. ¿Listo? Una ruptura fallida y el activo efectivamente tiene todavía espacio hasta el 0,7810. ¿Listo? Espacio hasta el 0,7810 de subida. Si nosotros vemos en el marco de 4 horas, efectivamente tiene también posibilidades de subir en 1 hora también, pero pues podemos ver que en 1 hora está algo extendido. ¿Listo? Algo extendido con respecto a su SMA, y pues eso me preocupa un poco. ¿Vale? Así es, Freddy. Hay que tener la paciencia de hierro. Yo esta semana, bueno, ahora que miremos los índices, miramos porque sí me gustaría tal vez ejecutar un corto. ¿Listo? Me gustaría ejecutar un corto en los índices. Claramente es peligroso porque está uno en contratendencia absoluta, pero pues sería interesante. Esperar a ver cómo abre mañana después del día festivo, porque pues ahorita abrió con un pequeño pues gap alcista, pero pues realmente muy pequeño. Ah, a ver, en australiano, no sé, necesitaría que corrigiera bastante, ¿vale? Necesitaría que volviera tal vez, a ver, a esta zona de, no, es que ni siquiera le puedo trazar la línea de tendencia porque no me da el ángulo, creo que está. Necesito más bien que venga. A ver, se los dibujo por acá. Cojamos este soporte acá. A esta zona del 0,77, más o menos, para volver a buscar compras. Realmente también está alcista. Dólar Kiwi. Bueno, hemos dicho realmente que este activo está muy, pues, aburrido, ¿no? Dando una lateralidad fuerte en el marco semanal. Me gusta esa lateralidad. ¿Vale? Porque está luchando contra el 0,73. Me gusta porque si la llegase a romper, ya digamos que la próxima zona a tener en cuenta en el semanal es el 0,7363. Entonces, realmente serían muchos pips al alza. En el marco diario, pues vimos que hizo la ruptura de una línea de tendencia secundaria, pero aclaramos que si no rompía el soporte del 0,71, no iba a ser bajista. ¿Vale? No iba a ser bajista. Entonces, pues aquí ya los dejó como a todos. Realmente aburridos, muy, muy aburrido en el intradía H4. Miren eso, pues está en un núcleo de mercado entre soporte y resistencia, no hace nada. En el marco de 1 hora, algo más interesante, rebotando en esa SMA con posibilidades alcistas, pero pues a mí me parece que, o sea, buscaría largos, pero no encuentro tampoco una fortaleza interesante, a menos de que haga un movimiento muy, muy, muy interesante. Creo que lo buscaría. ¿Listo? Brian, claro que sí, ya vamos a mirar el australiano yen y australiano kiwi. Por supuesto, denme unos minuticos, acabamos con los pares mayores y nos vamos para los pares menores. ¿Listo? En dólar canadiense teníamos una hipótesis alcista que se cumplió muy bien, si lo recuerdan. Habíamos dicho, a ver, creo que en el marco de 15 minutos se veía mejor. Efectivamente, dijimos que en esta zona se podía buscar una compra, ¿vale? En esta formación en P. Miren eso tan bello, llegó hasta el 3 a 1 rapidito, realmente muy muy bien, con correcciones ordenadas. Después tuvo una fuerte caída, subió hasta el 4 a 1, cola de techo marcando finalización. Me encantó cómo esta cola de techo marcó la finalización y miren eso, un sell-off potentísimo que lo hizo caer tremendo, pero pues los que buscaron las compras el jueves tuvieron todo el tiempo del mundo para haberle sacado provecho a esa operación. Realmente se desarrolló muy, muy bien, todo con base en la ruptura de la línea de microtendencia en marco de 1 hora. En este punto, pues a ver, miren lo que está haciendo en diario, una martillo invertida, ¿listo? Podría ser señal de finalización alcista. ¿De qué finalización alcista? Ninguna, porque no ha tenido, ¿vale? Estábamos confiando en estas dos martillos con impulso alcista, pero aparece esta indecisión, podría ser que el activo caiga hasta el 1,26, pero confiando en que el dólar va a ser alcista, que yo también tengo el pronóstico como Freddy, pues yo creería que interesante buscar compras en el dólar contra el dólar canadiense si tenemos patrones en los marcos intradiarios. ¿Listo? ¿Qué haría yo? Creo que buscaría un patrón en 15 minutos. No sé si mañana, no creo que mañana realmente no, sería para el martes en adelante.
patrón y confiar entonces en que la fortaleza del dólar nos va a llevar nuevamente. Es que el activo tiene fluidez, puede llegar al 1,2857 fácilmente. Entonces, eso lo hace muy interesante para compras. Para ventas, yo no lo haría. Creo que si se va a bajista y efectivamente vuelve el 1,26, buscaría entonces las compras en este 1,26, tomando como referencia la vela martillo de esta zona y teniendo en cuenta que pues, el impulso alcista podría ya no venir desde acá, sino desde acá. ¿Listo? Esa sería la situación, ¿vale? Para el dólar contra el dólar canadiense. En cuanto a dólar yen, bueno, este está interesante porque está fuerte. A ver. Parecía que estaba siendo un poco, bueno, en este momento sigue siendo un máximo menor, ¿listo? Lo que pasa es que no sabemos si haya finalizado un primer LH, podría tener un desarrollo bajista interesante, podría, ¿no? Podría. Pero no sé, yo lo estoy viendo como más alcista. Realmente, fíjense, vamos a ubicar acá esto. A ver los máximos. Y esta zona de acá. Esta zona la ha respetado varias veces, hay que tenerla en cuenta. Ese 105, 111. Me parece que esto está alcista. Me parece que está bien alcista y pues fluidez tiene hasta el 105,45. Entonces, me parece que las compras no están del todo mal. Podríamos esperar qué pasa mañana. ¿Listo? Pero sabemos que un mercado puede ser lateral, puede que también haya movimiento. El hecho de que sea festivo no significa que entonces no vaya a haber movimiento en las divisas. Recordemos que tenemos asiática y europea, pero pues bueno, podemos esperar a ver qué pasa con yen, pero pronóstico inicial alcista. Respecto al dólar contra el franco suizo, pues teníamos una hipótesis clarísima que si se cumplía, hacíamos largos. Fíjense, era entonces, el activo estaba presentando una etapa 1, ¿listo? Una etapa de lateralidad fuerte. Dijimos, rompiendo esta zona del 0,8929, hacíamos largos con. Pero fíjense que ni siquiera en el marco de 5 minutos hubo realmente, ya, ahora sí, no hubo patrones, ¿vale? Si hubiera habido un patrón por acá, pues en orden programada no se habría activado. Entonces, pues no habría sucedido nada y no habríamos terminado en pérdida. Vuelve a ubicarse por encima del 0,89 y lo mismo, vuelvo a mantener la hipótesis por encima de esa línea amarilla, cualquier patrón en 15 o en 5, me parece que es muy alcista, esperando entonces que esto efectivamente sea una ruptura fallida y vuelva a comenzar el dólar al alza. Yo le tengo fe al dólar alcista esta semana. También es ese gut feeling, como decía el libro este de Market Wizard, ¿no? Eso haría que el euro libra australiano en corrección por correlación. Exactamente, David. Así es. Así es. Así mismo es. ¿Listo? Antes de irme a los metales, voy a revisar los que me pidieron australiano yen y australiano kiwi. ¿Listo? En cuanto a australiano yen, bueno, absolutamente fuerte. Realmente rompió ese 80-65 y se fue. Muy, 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 muy fuerte. El problema es que está ya demasiado extendido. Si ya estás dentro de la operación, Brian, pues yo empezaría a tomar beneficios por la extensión en velas, ¿listo? No a cerrar la posición completa, pero sí a tomar beneficios, ¿listo? Parciales, porque pues en cualquier momento podríamos esperar una corrección. Si tú miras, realmente la línea de tendencia ya está muy sobrecomprada en cuanto a la línea de micro tendencia de una hora, y pues lo mejor sería entonces empezar a tomar beneficios. Y en cuanto a australiano kiwi, que pues ese nos regaló una excelente operación la semana pasada. También ya está muy extendido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas alcista, un rally. Y pues en cualquier momento necesitaría una corrección. Aunque en H4 me gusta que el activo no presenta sobrecompra, podría, seguir subiendo. Miren que la línea de tendencia se sigue respetando, ¿vale? Se reacomoda cada vez que el activo sube. Pero pues en la ruptura de la misma podríamos encontrar una contratendencia, sobre todo si el dólar empieza a subir. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. En oro, por aquí dejé trazado el. Bueno, en oro hubo mucha volatilidad. Dijimos que podía buscarse un corto. Se habría activado, llegó con colas hasta el 2 a 1. Realmente era una operación que pues, yo creo que a uno lo habría sacado en el 1 a 1 por la volatilidad del oro. Después se devolvió hasta el stop loss. Entonces era una operación rápida, ¿listo? Pero bueno, finalmente nos sirvió el corto que habíamos buscado, ¿no? Nos sirvió el corto que estábamos buscando. Es que en realidad fue una semana impresionante, una semana muy, muy, muy linda. Se cumplieron casi todos los patrones. Muchas gracias, Brian. Y pues bueno, acertamos. Yo creo que ahora,
El tema en psicología del trading es que cuando hay una semana tan bonita uno puede llegar muy confiado, ¿listo? ¿Vale? Si uno sacó muchos beneficios puede llegar esta semana diciendo, ah, no, es que yo soy el rey del mercado y esta semana va a ser igual. Ojo, porque ahí ese sentimiento de demasiado optimismo también es negativo. Así como la euforia y el estrés son malos, el sentimiento de demasiado optimismo puede ser negativo. Me gusta lo que está haciendo el oro en el marco diario, ¿listo? Por acá nos dice Freddy, estoy corto 1842. A mí me gusta. Digamos que, a ver, esta martillo de acá me preocupa un poco para la caída, ¿listo? Si el activo rompe el 1814, creo que sí se desbordaría hasta el 1776, sin ningún problema. Lo que pasa es que esto más que una martillo me parece como una doji, ¿sí? Y en intradía lo sigo viendo muy corto, porque es que fíjense, en H4 no ha podido superar este fuerte nivel de soporte en 1826. Y si no supera ese 1826, esto entonces es un primer LH, ¿listo? ¿Y qué haría un LH? Pues que el desarrollo sea hasta el 1787, que sería entonces la zona de piso. Entonces el corto de Freddy estaría en perfectas condiciones para desarrollarse. Por debajo de ese SMA 200, las rupturas alcistas han sido fallidas, sí ha estado volátil, pero ojo, esta doji, si uno dice, ah, es que de pronto es alcista, pero. Con la fortaleza exactamente del dólar y todo lo que estamos observando, lo veo más bajista. Entonces, a ver, yo creo que en 15 o en 5 minutos sí, se podría buscar un patrón interesante y hacer cortos intradiarios, ¿no? Y para largos, no, es que para largos tendría que ubicarse por encima de 1826 y con patrón lo veo muy difícil. Yo lo veo también mucho más bajista al oro, sobre todo por los marcos intradiarios, la correlación entre los mismos, me parece que está muy interesante. Vamos a ver si la plata me corrobora esta situación, ¿listo? La plata sí está muy distinta, ha perdido mucha alineación o correlación más bien estos días. Está en una resistencia cercana en H4, no, pero es que en la plata sí parece un poco más alcista, realmente no hay. Hay como correlación. Esta incluso me gustaría para largos, pero por encima del 2769. Por encima de esa zona, creo que podría haber algo interesante. Y el que sí me dejó a mí con los crespos hechos fue el petróleo. El XTI. Ah, realmente, a ver, había roto la línea de tendencia, les dije, listo. Aparte de que rompa, ojo, porque está en una etapa 3, necesitaba romper el 57,54. Llega a esa zona y puf, se dispara. Miren el gap con el que abre. Ya es demasiada la potencia, yo creo que el petróleo ya pues imparable, miren eso, ya la verticalidad que ha alcanzado es fuerte, pero ojo porque ese gap a mí me parece que se puede ir llenando en el transcurso de la semana, ¿listo? Se puede ir llenando, no voy a buscar cortos, ¿listo? Porque pues no es mi intención buscarle cortos a semejante tendencia tan alcista, pero sí podría estar pensando en las operaciones del dólar, ¿listo? Ahora miramos el DXY. En el dólar CAD o en el dólar franco, ¿listo? Realmente creo que podríamos aprovechar largos porque pues esta fiesta en algún momento tiene que terminar, ¿listo? En algún momento tiene que terminar. Eso no es que es para siempre, ¿listo? Recordemos que eso no es así, no es para siempre. Índices americanos, el viernes nuevamente alcanzaron máximos históricos, hoy abren con fuerza, mucha, mucha, mucha fuerza, un gap, vela de rango amplio. Por supuesto, esta situación, como mañana es festivo, no realmente no refleja casi nada. Entonces, pues yo creo que realmente el análisis de índices se tiene que hacer mañana, y mañana en la noche, o ver cómo abren los futuros mañana en la noche, eso sí va a ser realmente importante. Por acá nos dice, pero yo dejé buscar ventas ahora, espero consiguiente pues, nivel de resistencia en el Brent. Si no, es que el petróleo está, es que lo engaña a uno muy feo. A mí me gustaría irme en corto en los índices. No hoy, sería mañana, tal vez en la noche. Es que sí, que Sebastián, pero es que, a ver, eso está muy, muy alcista. Sí, está muy alcista. Pero algún sentimiento de trader me dice que esta semana van a caer. Y esto también es muy necesario, están demasiado extendidos el Standard & Poor's. Ya, es que ya no se puede, o sea, ya no es normal que pasen estas situaciones. Realmente ya la extensión asusta un poco. Obviamente no me voy a ir a ciegas, ¿listo? Simplemente trataré de buscar un patrón al menos en 15 minutos. Miren, es que miren eso. O sea, eso está muy loco. Pero sí voy a tratar de buscar un corto, ¿vale? Voy a tratar de buscar un corto. Por supuesto, si hace el patrón en el momento que haga el webinar, pues lo comparto con ustedes.
¿Vale? No sé si en el SP o en Nasdaq, me gusta operar el SP DAO, es el que menos opero, aunque pues está casi igual. De pronto el Nasdaq tiene un mejor patrón, hay que estarlos revisando constantemente. Creo que me gusta más el SP de los tres, pero sí, esta semana segurísimo voy a buscar un corto, no importa si sale mal, realmente pero quiero aprovechar ese fuerte movimiento alcista porque en cualquier momento entonces finaliza la fiesta y entra la oferta a hacerlo caer, ¿listo? Si mañana llegase a haber un gap en la apertura de futuros después de la apertura asiática, después de las 7 p.m. hora Colombia, eso sería un indicador clave para ventas el día martes, ¿listo? Lo que pase ahora, como les digo, no, pues, es casi irrelevante porque pues, el mercado en este momento está cerrado. Listo, y mañana va a estar cerrado, a menos de que la negociación sea over the counter, sí, como lo hacemos en TICMI, pero si ustedes van a operar acciones sobre los ETFs, no se pueden, y tampoco opciones sobre acciones. Es decir, el mercado está cerrado para todos, excepto para nosotros los participantes OTC. Es decir, que todos esos movimientos que haga pueden sencillamente ser un gap, un hueco de mercado en la apertura del martes. Estaremos muy pendientes porque eso nos beneficiaría bastante. Si recuerdan, también habíamos tenido una hipótesis bajista en el DAX, que alcanzó a dar en volatilidad como el 3 a 1, es que realmente los patrones estuvieron fantásticos, miren eso. El 3 a 1 claramente con una cola, entonces pues salirse de ahí no era tan sencillo, pero pues digamos que nos daba un 100, 200% de ganancia, eso también es muy significativo. Después se devolvió claramente en correlación con los americanos subiendo fuerte. Este no, pues digamos que miren esto, todavía no está en máximos históricos, eso también está interesante. ¿Vale? No está en máximos históricos, pero este patrón de doble techo podría indicarme que esto va a ser una ruptura fallida, y si es ruptura fallida, podría entonces también empezar la corrección. ¿Listo? David, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Pero bueno, no, me iría más con los americanos que con el DAX. Y vamos a ver el Eurostoxx. Pucha, está muy fuerte eso, ¿no? Realmente muy equilibrado con lo que es el DAX. El FTSE. Miren, lo dijimos de capaz que pues el FTSE yo aquí no lo puedo operar. Me gusta porque pues no tiene ni micro lotes ni nada, pero pues habíamos cuánto tiempo lo que decía Freddy, paciencia de hierro. La línea de tendencia, ¿cuánto duró? Bastante, ¿no? La vimos el jueves y no la había roto. Rompió y miren eso, es que, o sea, rompe la micro tendencia bajista y se va. Es que se va con todo. Miren eso. Aquí hizo la Doji, yo creo que tratando como de avisar, la Doji, vela de rango amplio después de Doji, es un patrón técnico poderosísimo. Creo que en 15 minutos incluso también un patrón interesante. Miren esta belleza. La formación en P, ¿vale? Miren eso. 1, 2, 3, 4. Y si el que se aguanta el gap ya tiene 7 veces lo que arriesgó, si arriesgó $1,000, señores, aquí se hubieran hecho casi 8,000. ¿Listo? Simplemente por esperar una ruptura, ¿vale? También claramente fíjense que el activo salió de una zona de enrangamiento, ¿vale? Hizo el patrón y se disparó, ¿vale? Miren, si uno hubiera aguantado ese gap, creo que estaría uno muy feliz en este momento recogiendo beneficios en semejante operación. No me arrepiento porque pues igual yo este no lo opero, simplemente le hago el análisis, pero no lo opero. Listo, solamente pero americanos y el DAX, nada más. Pero bueno, lo habíamos dicho y se cumplió completamente, ¿vale? Lo revisábamos día a día, no se daba, no se daba, no se daba, no se daba, hasta que lo hizo con patrón y pues adiós, voló. ¿Listo? Pares menores, CatGen, pues bueno, ya llegando a su próxima resistencia, a nivel de los 83,78, podría ser la zona que lo detenga. A mí ya saben que este activo casi no me gusta operarlo últimamente. Claro, Marcos, el euro dólar dijimos está muy alcista, pero yo esperaría ver qué pasa en la sesión de mañana, ¿vale? Esperaría mañana en la noche para plantear una hipótesis alcista. En cuanto al CAD-YEM, pues creo que es lo mismo que los índices. Yo me iría a buscar cortos porque ya está demasiado fuerte, demasiado, demasiado fuerte. Más largos no lo haría y tampoco es que me guste mucho. Lo mismo Libra-YEM, miren eso. O sea, es que ya la sobrecompra es muy fuerte, ¿vale? Entonces, claro, uno dice, no, pero ¿por qué no me voy a comprar? No me quiero perder esa fiesta alcista. Pues no hay que hacerlo porque ya en cualquier momento empieza una corrección potente. Listo, los que ya están largos, pues se están tomando beneficios y están felices, así como los mineros de Bitcoin que se ganaron como 4 millones de dólares con la subida de Tesla. Pero pues, en este momento ya más compras es entrar a cometer un error. Ventas, es claramente muy contra tendencia, pero yo lo prefiero por sobre una compra
en un activo tan extendido como lo es el Libra Yen. ¿Listo? Libra Kiwi. A mí este no me gusta casi. Realmente no me gusta lo que hace. Pues aquí está rompiendo una zona alcista. Está haciendo un patrón muy bullish. Ubicándose por encima del 1.91 se ve bien alcista. Pero no es que en intradía a mí no. Pues aquí hizo un patrón, pero no sé, no me gusta. Diego, no alcanzo a revisar hoy acciones. Pero si quieres esta semana le sacamos un tiempito y revisamos algunas, ¿listo? Algunas interesantes por ahí. Libra Kiwi. Euro-australiano. Bueno, este sí, este fue el único que sí nos falló 100% la hipótesis. Habíamos buscado dos posibilidades alcistas. La primera era por acá en una formación en P, si no mal no recuerdo era esta. La segunda en esta cola de piso, ambas nos habrían sacado en stop loss. ¿Listo? Afortunadamente yo no lo operé. Muy, muy débil. Pues el euro no es que esté débil, es que el australiano está muy potente. Vuelvo e insisto, está en una zona de doble piso, en una zona de rebote interesante, sí. Pero pues aquí hay, el que opere esto en largo tiene que tener paciencia, ¿listo? Tiene que tener paciencia. Si quieres, déjamela y ahora al final la revisamos, Diego, ¿listo? Con gusto te la reviso. Aquí entonces, o sea, yo sigo pensando en el 1.57-9.23, sobre todo pensando en que el australiano tiene que corregir. Y el euro tiene como posibilidad de ganar fuerza, pero bueno, ahora una cosita, hacemos una cosa, ponemos este template para identificarlo en H1. Incluso, a ver, de pronto es hasta mejor que esté haciendo eso y nos dé también la espera de mañana. Nos dé la espera de mañana. Uh-huh. Sí, podría ser entonces identificar esta ruptura como ruptura fallida, empezar a buscar un patrón alcista y buscar compras, pero para el martes. Esperemos a ver qué pasa en la mañana y pues en la sesión de mañana, ¿listo? Dólar contra el peso mexicano, pues sufriendo bastante, muy, muy, muy bajista, muy, 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 muy bajista. Pero bueno, ya tiene varias velas bajistas, ya tiene un sell-off, debería empezar a corregir. Yo quiero que empiece a buscar la corrección desde ya. Esperemos que sí, pero pues técnicamente está muy bajista, ubicándose por debajo de SMA 200, tiene mucho espacio a la baja, ¿listo? Mucho espacio, entonces hay que favorecer ventas a menos de que algo interesante ocurra. El Euro-Yen, donde también tuvimos una operación increíble que nos dio una excelente rentabilidad, ya está llegando a una zona de máximos, ¿listo? Los mínimos mayores, mínimos ascendentes, muestran mucha fortaleza, sobre todo, pues es que el yen realmente, la divisa yen está muy débil, ¿no? Vela de rango amplio, pero ojo, está en una zona ya de máximos y esas velas podrían terminar siendo entonces posibles mechas, ¿listo? Posibles martillos, y en ese punto podríamos ir a buscar cortos, ¿vale? Con un patrón técnico del marco diario, ya eso es un poco menos riesgoso que un contratendencia a ciegas, ¿listo? Entonces, si esto se mantiene, pues la cosa parece estar interesante para cortos, ¿listo? Habrá que ver largos, pues ya está muy extendido para mi gusto. Eurocanadiense, bueno, en este casi nunca hay nada, que había roto, subió, volvió, ¿no? Realmente como que ni respeto a esa zona, muy enrangado, no me gusta. Realmente los activos que yo no veo nada interesante, simplemente los omito. El australiano canadiense igual, a mí este activo pues no es que me llame mucho la atención. Lo veo alcista, tiene posibilidades de llegar al máximo, al 0.9885, que sería el máximo. Ya cada quien toma sus propias conclusiones. David me dice que estás corto en Eurolibra. Bueno, pues Eurolibra está muriendo, ¿sí? Mira, rompió esta zona ya de piso fuerte. Lo único que te digo es, está demasiado extendido. Por supuesto, todos los patrones apoyan a que va a seguir cayendo, pero ya con tanta extensión te recomiendo que gerencies tu posición de una manera más estratégica y más agresiva en cuanto a la toma de utilidades, porque en cualquier momento, fíjate que está llegando un soporte potente del marco semanal. Toda esta zona, ¿vale? Desde acá hasta acá, es un soporte. Ya lleva muchos días cayendo y en cualquier momento puede rebotar. ¿Listo? Para mí, Diego, los pares mayores, euro dólar, libra dólar, australiano dólar, dólar kiwi, o sea, dólar neozelandés contra dólar americano, dólar canadiense, dólar yen y dólar franco, creo que repetimos.
¿Vale? Entonces, bueno, eso es mi recomendación, ¿no? Es mi recomendación, David, que tengas cuidado con tanta extensión. ¿Listo? En cualquier momento, esas extensiones pueden afectarlo a uno, pero pues está muy bien, estás operando en dirección a la tendencia, simplemente trata de ser un poco más agresivo con la toma de utilidades. Es mi recomendación. Listo, australiano kiwi, lo que habíamos dicho, esto ya lo habíamos visto. Australiano yen igual, libra franco. Pues miren eso. Bueno, es que esto es pura fuerza de libra como tal, ¿no? Pura fuerza de la libra como tal. Tiene mucha extensión alcista, esto es un mínimo mayor, pero lo mismo, yo necesito que esto corrija. Necesito que corrija tanto libra franco, duro franco. Así nunca haya nada interesante. Vamos a ver, ¿no? No le veo nada interesante. Y libra australiano tampoco realmente. Bueno, aunque aquí ya hay algo más interesante. Esto es un mínimo mayor. ¿Qué esperamos para este mínimo mayor? Sé que hay gente que le gusta este par. Que se ubique por encima del 1.79082. Por encima de esta zona, interesante para compras, ¿vale? Interesante para compras. Por acá tenemos, está viendo el Nikkei y lo mismo. Este también sería interesante buscarle cortos. Es que miren, esto está, miren esto. Línea de tendencia principal, secundaria, es que ya se está sobrecomprando incluso a la línea de tendencia secundaria. Miren, esa, pues eso está. A ver, es que esto llegó a máximos, máximos, mega máximos. Miren eso. O sea, nunca en su historia había estado tan así. Bueno, es que tenemos una data muy pequeña hasta el 2012, pero pues no creo que. Creo que sí están máximos, máximos. Entonces también podría ser la posibilidad de empezar a buscar cortos. ¿Listo? El neozelandés canadiense que olvidó qué pasó, rompió. Lastimosamente fue un gap, se llenó rapidito, se llenó súper rápido, pero si la ruptura se mantiene para martes por debajo del 0.91, ya saben, cortos en breakout de tendencia principal. Y Euro Kiwi, que es el más aburridito de todos, realmente este pobrecito es muy aburrido, es muy, pues casi no tiene como volatilidad, no es como interesante la negociación. Sigo esperando que rompa un 68, pero pues no sé si esta semana vaya a dar esa ruptura. ¿Listo? Antes de que nada, recordemos pues las noticias, que siempre a veces se me van olvidando. Tendremos entonces interesantes las minutas para mañana a las 7:30 en plena asiática, martes Producto Interno Bruto para la Unión Europea. Por acá interesante minutas y cambio de empleo en el australiano, podemos empezar el webinar unos 5 minutos antes y miramos a ver qué hace la tasa de desempleo. ¿Listo? Jueves, informe de la Unión de Política Monetaria. Ok. Y el viernes, Market PMI. Bueno, una semana realmente tranquila para fundamentar esa excepción del empleo en Australia, que es como el que más mueve. ¿Listo? Para que tengamos pues en cuenta esa situación. Y vamos a irnos a ver, un segundito. Estaba viendo acá el precio de una acción. Omitan esta acción. Realmente la puse. Era para mí. Vamos a ver el DXY. El DXY, a ver. Que la cosa en el DXY está en que, exacto, se mantiene por encima del 90. Lo que dice Freddy tiene mucho sentido. Realmente creo que podría llegar fácilmente nuevamente a ubicarse por encima de sus máximos 91.53. Si ya rompe el 90, pues entonces tendríamos que concentrarnos en caídas hasta los mínimos del 89, 29 aproximadamente. Pero bueno, vamos a tener paciencia a ver si este mínimo mayor y la zona de soporte nos ayudan a volver a esa zona de máximos. ¿Listo? Sería muy interesante verlo volver a esa zona de máximos. Muy, muy, muy interesante para el DXY. Miremos, ya que estamos con el dólar, el USD COP. Lastimosamente lo que les dije, rompió el soporte. Si mañana no hay gap alcista, pues nada, tenemos el espacio absoluto para que caiga. ¿Listo? Hasta el 3.400. Camilo, ahí está tu 3.400, ¿vale? Yo te pedí el favor, Camilo, que era después de la segunda semana de febrero. Pero, pues bueno, realmente no pudo con el mínimo mayor, vela martillo invertida. Técnicamente muy, muy, muy bajista. Hay que esperar a ver qué hace mañana. De pronto hubiese alguna ruptura fallida, aunque la veo complicada, tendría que correlacionarse bastante con lo que está haciendo el dólar. Ahora, los futuros de nuestro amigo el Bitcoin. Miren esa belleza, 49.000, ya cercano a los 50.000, patrones absolutamente bullish, ya todos en términos de fundamentales, ¿no? Pero ojo porque está haciendo,
pues a ver, en este punto el activo está en plena resistencia, pleno máximo, entonces por más de que haya habido ruptura, está extendido, tiene sobrecompra, yo preferiría que siga la lateralidad, ¿no? Que ojalá siguiera, me gustaría mucho, a ver, tracémosle el soporte, donde sería entonces, sí, más o menos por acá, en el 46.580, que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, y buscamos entonces la compra. Por acá nos dice David que el Ethereum está bajando, vamos a ver, Ethereum versus US dollar. Está interesante, sí. Está apenas para comprar David. Me gusta lo que está haciendo en diario, pero me gusta y no me gusta. Porque es que también le ha costado el movimiento. Yo creo que podría incluso corregir al 1437. Ahí sí sería hermoso. Hermoso, hermoso que caiga el 1437 para nuevas compras. Y de pronto nos dé impulso a los 2000. Lo que pasa es que ustedes saben que no es tan sencilla la cosa para que estas criptos se mantengan. Pero uf, me encantaría que diera la corrección al 1437. Ahí sí me iría de frente, ¿no? Rompió con fuerza, sí, así es, Camilo. Rompió con mucha fuerza y pues eso ya empieza a preocupar. El XRP, que por la vez pasada me habían dicho, no sé si fuiste tú, Diego, que habían perdido mucha plata con esta. Aunque bueno, está subiendo. Ah, esto es H4. Cifra del diario, hermosa. Bueno, tiene espacio de subida, ¿no? Próxima resistencia interesante, el 31.23. Se ve bien. Se ve bien para seguir subiendo. ¿Listo? Sí, realmente sí. Está haciendo un patrón interesante en H4. Algo de sobrecompra, creo que en H1 no debe tener casi. Sí, está interesante. Lo veo alcista, me gusta. No me encanta, listo. No digo como wow, excelentes patrones técnicos, hermoso para buscar compras, pero está interesante. Miren, también a los que les interesó el Fibo Excel, la compañía que analizamos en el Nasdaq, que está corrigiendo, también corrigió un poco. Listo, debido a la corrección del Russell. Ya está en 26,20, de pronto si les interesa. Podría ser también una oportunidad. Lo que pasa es que sí me asustó ver el Russell 2000. Miren, está muy extendido. O sea, está muy, muy, muy extendido. Si uno empieza a trazarle líneas, realmente se da cuenta que esto está muy extendido. Miren esto. La principal, bueno, igual que los otros, pero pues miren esto. Esto sería como de los primeros en corregir. Y Fibo Excel podría entonces también empezar a caer para los que les interesa una corrección. ¿Listo? Para los que les interesa una corrección, este es el ETF del Russell 2000, el IWM, y lo que está mostrando es una posibilidad de corrección. Rompe la línea de tendencia secundaria y eso se va a la primaria, y eso estamos hablando de los 189, o sea, caería muchísimos puntos. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Qué activos operaría yo esta semana con base en este premercado? Pues pares mayores, listo, e índices. Bueno, y el oro también. Meto el oro. Índices en corto, dólar en largo, listo. Dólar en largo, índices en corto y el oro en corto también. Bajista. Realmente ese es mi pronóstico. Veremos qué pasa mañana. No esperen mucha volatilidad. No esperen algo muy distinto, o al menos para los índices y las monedas, los pares mayores. Pero bueno, estemos atentos a ver qué sucede y con base en lo que vaya sucediendo, pues uno va tomando decisiones, ¿no? Va tomando decisiones. Sí, el orito está como para ventas. Vamos a ver si nos da un patroncito en los marcos pequeños. De resto, pues esperemos a ver cómo se comporta la semana. Ah, bueno, antes de irme, un segundo, miro mi correo. Quiero confirmarles lo de mañana, porque es que yo a veces cuadro eso y después se me olvida. Y no quiero que entonces tengamos pensado lo de psicología, porque creo que mañana habíamos hablado. Espera un segundito, ya lo miramos. A ver, es 10 de febrero. El próximo es el 17 de febrero. 17 de febrero. Ah, no, perdón, es hasta el 17.
Miércoles 17 de febrero tenemos ese lugar, ¿listo? Sí, claro que sí, Diego, dime cuál. ¿Qué acción quieres que revise? Por supuesto. Por supuesto que sí, la revisamos, no hay ningún problema. Escríbeme el ticker y la miramos. 17 de febrero, que no se me olvide que el miércoles, entonces, de una vez les voy adelantando la temática. La habíamos puesto por acá. ¿Por qué tener en cuenta los commodities y divisas en tu portafolio de negociación? ¿Listo? En realidad es análisis y seguimiento de commodities agrícolas con relación con divisas. Ok, gracias. Gracias. Plug. Creo que me pusiste plug, pero creo que es plug, ¿cierto? A ver si de pronto. Ah, PLTR. Diego, para Libradólar esperamos algo de corrección porque está muy, muy fuerte el alza. No más compras, en mi opinión. PLTR, bueno, interesante lo que está haciendo la corrección. Si vuelve al 29-21, yo buscaría compras, Diego. ¿Listo? Porque sería entonces, o ni siquiera, entre la zona del 31, mejor dicho. Ya está volviendo. Patrones en intradía, compras. ¿Listo? Compras porque está haciendo muy, muy, muy buena corrección. Perdió completamente sobre compra y podría ser zona de rebote. Y para Diego, mira lo que hemos visto en Libra. Es que está muy potente. Necesitamos ya una corrección. Más compras es perseguir el precio y eso puede llegar a ser peligroso. ¿Listo? Al menos en mi opinión. Puede llegar a ser peligroso. ¿Listo? Señores, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana en un webinar normal de psicología del trading. ¿Vale? En psicología del trading, perdón. Lectura Market Wizards. Look. En un segundo ya la reviso. Lectura Market Wizards. Capítulo 2. Entonces, muy interesante, ¿no? Muy interesante lo que estamos viendo en ese libro. Las entrevistas con los mejores traders. Uy, qué belleza. Mira esa. Esto es una belleza, Diego. Esto es un banderín alcista precioso que de romper el 69,71 a comprar, pero en forma. A comprar en forma. Lo que pasa es que en acciones, si no, hay que comprar en plena ruptura, no es ruptura y patrones, comprar en ruptura. ¿Listo? Yo estaré muy pendiente, ¿listo? Mañana no voy a operar, pues claramente es un día de festivo en Estados Unidos, es como nuestro descanso para los traders que operamos intradía, pero pues claramente después de la lectura del capítulo le damos una miradita al mercado a ver qué hay de interesante, sobre todo en los índices, ¿listo? Les mando un gran abrazo, pasen una feliz noche, muchos, muchos pips para todos, nos vemos mañana 7:30 p.m., mañana sí es 7:30 p.m., listo, recuerden solo los domingos 7 p.m. y mañana también les traigo la información porque el jueves tendremos dos webinarios, listo, para que estén bien pendientes. Abrazo para todos, nos vemos mañana, chao, chao, cuídense.